Dios te dice hoy, no te hundirás. Así como Pedro caminó sobre las aguas, tú también saldrás adelante. Te estoy probando con cosas pequeñas para entregarte cosas grandes y maravillosas. Tu sufrimiento lo conozco. Tu dolor lo entiendo. En medio de tu desesperación está mi espíritu consolando tu alma, saciando tu corazón sediento. A veces crees que no estoy, que me he alejado, que no quiero hablar contigo, que estoy enojado. Pero piensa, ¿tú crees que todo lo que hemos caminado juntos ha sido en vano? ¿Tú crees que todas las bendiciones que te he dado están perdidas? Todo lo que te he dado es muy valioso. Mis palabras son diamantes, tus bendiciones con semillas. Algunas caerán a tierra y parecerá que mueren, pero han de germinar y crecerán en árboles frondosos que traerán mucho fruto para ti y para tu familia. Por eso te digo hoy, reposa en mi presencia. Estás en el jardín de mi compañía, donde lo que está en tus manos crece, se multiplica y calma tu llanto. Terminarán todas tus carencias. Todo lo que necesitas en tu hogar llegará, pero llegará a mi tiempo perfecto. Espera, dale tiempo a tu proceso. Si estás llorando por esa semilla que piensas que está muerta, llora, pero ahora de alegría, porque pronto mi poder podrás ver como desde la tierra fértil y por tus oraciones nacerá la bendición más grande que traerá mucha bendición a ti y a todos los que amas. Se convertirá en un testimonio para las naciones. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No tengas miedo. Yo te defenderé ante todo mal. Amén y amén.
Thank you.